Buenas noches, es un placer saludarlos y darles la bienvenida a todo el acontecer informativo de la región cafetera para hoy, miércoles 2 de enero del año 2019. Los invitamos a conocer los titulares de las noticias más destacadas para el día de hoy. Grupo delincuencial Los Blacos serían los responsables del ataque sicarial el 1 de diciembre en Cartago. Preocupación por aumento en menores lesionados con pólvora en la Navidad de 2018. Protestas y preocupación por 5 hogares de abuelos que piden más atención de la alcaldía. En el bloque regional espera los detalles de los 200 casos de riñas que se presentaron en el departamento del Quindío. Además, la manipulación irresponsable de pólvora en el país. Gobernación de Caldas pide a contratistas agilizar construcción de 21 instituciones educativas. 16 familias fueron reubicadas al vivir en riesgo por el río Magdalena. Policía Risaralda entrega balance de su gestión en el 2018 con reducción en casos de homicidio. Secretaría de Salud de Pereira entrega balance de lo que fue la gestión del 2018. Espera nuestra emisión de hoy, ¿cuál es el campeón del torneo para mayores de 53 años en el Club de Caza y Pesca en la ciudad de Armenia? También los nuevos refuerzos de Deportivo Pereira. El grupo delincuencial Los Flacos serían los presuntos responsables del ataque sicarial en el Parque La Isleta de Cartago, Valle del Cauca, donde 2 personas murieron y 4 más resultaron heridas. 3 agentes de tránsito de Cartago también hacían parte de la estructura. A inicios del mes de diciembre del año 2018, Colombia fue testigo de un ataque sicarial que dejó como saldo a 2 personas muertas y 5 heridas en el Parque Isleta en Cartago, Valle del Cauca. Mediante el desarrollo de operaciones de la Policía Nacional, la Fiscalía, la DIJÍN y la Gobernación del Valle, lograron la captura de un grupo delincuencial denominados Los Flacos, presuntos autores del acto sicarial. Además, 3 guardas de tránsito también tuvieron participación. Bueno, la Policía Nacional y Fiscalía establecieron 2 líneas gruesas de actuación en este momento. Ya dimos con la primera, actores materiales, y estamos trabajando la segunda línea de intelectualidad, donde estamos con unos elementos materiales de prueba, actividades técnicas de nuestros investigadores, para establecer esa segunda línea de quiénes fueron los actores intelectuales. Pero se iba contra UFC. No se ha perdido la historia donde entidades son vinculadas y permeadas por el narcotráfico y por las bandas criminales o el crimen organizado. Y es así como 3 guardas de tránsito estaban haciendo parte de esta estructura, en donde su actividad era la de omitir actividades a través de su función como tal, donde las motos sicariales utilizadas, inclusive las que fueron utilizadas este día, estos funcionarios públicos salieron de su actividad ética y favorecían a la estructura de Los Flacos, y a los que eran contrarios los atacaban de la misma manera, haciendo actividades propias de que no pudieran ejercer esa actividad delictiva. Alias Chucky es señalado de ser el jefe del grupo sicarial, encargado del desarrollo de homicidios selectivos por ajuste de cuentas, además del control de tráfico de estupefacientes y de las extorsiones para fortalecer las finanzas ilegales. Los otros 2 capturados responden a los alias de El Lobo y Cris Mejía, quienes realizaban los homicidios. Realizamos 10 allanamientos, encontramos 2 armas de fuego, pero en el mismo momento en que ocurrió el hecho, 29 allanamientos más, encontramos pistolas, material de guerra a través de estos allanamientos. Y estamos en la búsqueda todavía de los fusiles. ¿Cómo operaba? Claro, cayó alias Chucky, que es el jefe de los sicarios de este sector y quien tenía o tiene un prontuario histórico que trabajaba no solamente con Los Flacos, sino en el tiempo otro era del narcotráfico con Los Machos. Así es, toda la capacidad nuestra fue la sala de comunicaciones, análisis forenses de cámaras de seguridad, los videos de las cámaras del sector que en ese momento estaban activos, dieron, y la importancia fue bajar esos elementos materiales de prueba, donde vimos y están en fuga cuando llegaron al sitio, y la actividad donde ellos, cuando hicieron la actividad, escondieron los fusiles en unos sectores que estamos nosotros investigando. El grupo delincuencial Los Flacos tenían presencia en los municipios de Cartago, Anserma Nuevo, Obando y Alcalá del Valle del Cauca, además del corregimiento de Puerto Caldas, Risaralda. Bueno, aquí se maneja un caso totalmente aislado de lo que va a ser un proceso electoral, aislado de lo que es la actividad directa que estaban haciendo en ese momento en la isleta, pero sí lo estamos articulando frente a lo que es el narcotráfico en el sector y lo que pueda sobrevenir en el tema electoral para este 2019.
Claro que sí, viene en la segunda línea investigativa que daremos al resultado positivo quienes intelectualmente ordenaron esta actividad delictiva o sicarial en el sector. Bueno, aquí todo el peso de la ley frente a que fueron 2 muertos, 4 heridos, y lo que ha querido aquí el señor presidente es que se ejecute la pena máxima para esta ala sicarial de Los Flacos. Aumentó en un 220% el número de lesionados con pólvora en menores de edad en Risaralda. En el 2017 fueron 5 los lesionados, en el 2018 fueron 11 y para un total de 23 personas quemadas. 11 niños y 11 adultos es el balance del número de lesionados en las festividades decembrinas del pasado año 2018. Los últimos 3 casos registrados implican a 2 menores de edad y un adulto. Bueno, lastimosamente estos últimos días tenemos 3 lesionados más, donde tenemos 2 menores de edad, uno de 6 años en el municipio de Dos Quebradas y uno de 9 años en el municipio de Pereira, y un adulto de 47 años también en Pereira. Lastimosamente la cifra se nos eleva a 22 casos, a diferencia del año directamente anterior teníamos 23, pero esto es un llamado como para que volvamos a insistir a toda la ciudadanía risaraldense para que evitemos la manipulación de pólvora y evitemos lesiones graves, porque sabemos que uno de esos, de las personas lesionadas en el departamento tuvo una lesión muy grave en su mano derecha, una persona de 26 años, donde casi se le amputó casi toda su mano. Por lo tanto, la idea es que en esta temporada que nos queda de vigilancia intensificada de lesionados con pólvora, no tengamos más. Hasta el momento, 11 adultos, 11 menores de edad, y no queremos más lesionados con pólvora en nuestro departamento. Lo preocupante de esta cifra es que en el año 2017 fueron 5 menores de edad los lesionados con pólvora y en 2018 fueron 11, lo que implica un aumento del 220%. Bueno, el menor de 6 años tiene quemaduras genitales en un miembro inferior, quemadura de segundo grado, el menor de 9 años quemadura en sus manos derecha e izquierda, quemaduras superficiales, y el adulto tiene quemadura en el tronco y en su mano derecha. Son quemaduras de segundo y tercer grado, que de todos modos no compromete hasta la amputación, pero sí hay un compromiso de quemadura de superficie corporal. Así es. Recordemos que con los menores de edad, la Policía de Menores y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hacen una investigación y pueden quitar hasta la patria potestad de sus hijos. 5 hogares de abuelos legalizados en Pereira no se les fue renovado el contrato de prestación de servicios para la atención de adultos mayores. Por ello, cientos de abuelitos manifestaron sus necesidades en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. Hasta las instalaciones de la Alcaldía de Pereira llegaron cientos de adultos mayores y funcionarios de 5 hogares de abuelos legalizados en Pereira para exigir a la Administración Municipal los recursos necesarios para el bienestar de los adultos mayores. Según Rosalba Pérez, directora del Hogar del Abuelo, enviaron un derecho de petición a la Secretaría de Desarrollo Social, el cual nunca tuvo respuesta. Estamos muy tristes porque el 2 de diciembre jugaron con nosotros como si fuéramos unos muñecos o si estuviéramos pidiendo limosna, y estamos exigiendo algo que es del adulto mayor, que está en la plata y no nos firmaron contrato o no nos han llamado a mirar qué es en la nueva contratación. Nosotros tuvimos contrato hasta el 31 de diciembre y este es el momento que estamos sin contrato. Entonces por eso estamos exigiendo acá que nos colaboren por los abuelos, porque los abuelos son sin familia y nos toca tocar. Fuera de eso mandamos una propuesta con derecho a petición, nunca nos lo contestaron. Envió acá la Secretaría de Desarrollo Social. Lo enviamos con copia a la personería nos estuvo ayudando, que nos ayudó a sacar la cita con el alcalde, tampoco nos ayudaron a sacar la cita con el alcalde, nunca, porque queríamos hablar con él, que se diera cuenta de esto, porque posiblemente no se dé cuenta el alcalde. Yo creo que no, nosotros mandamos una propuesta de por cada abuelo 1.200.000, que es barato, porque eso no vale la de un abuelo, y más que todo un abuelo que sea discapacitado peor, o en cama, con una enfermedad terminal, cuesta mucho, porque la enfermera y todo. Y en otros hospitales nos piden enfermera para cuidar a los abuelos y no tenemos con qué pagar una enfermera para el hospital.
¿Cuántos abuelos estamos? De 55 tengo yo. Y somos como 200 y pico de todos los hogares que estamos acá. Y aquí estamos 5 hogares. Duarte Cardona Londoño, presidente de la Asociación Departamental de Adultos Mayores, indicó que están pidiendo una contratación directa de prestación de servicios para la atención de los adultos. Estamos reclamando hoy y de manera muy oportuna el primer día del año administrativo para preguntarle a la alcaldía, a través de su Secretaría de Desarrollo, por qué razón no se tramitó la contratación 2019 de los adultos mayores. Primero, porque existe el dinero. Ellos saben que está en el banco guardado desde que lo transfirió la departamental. La gobernación transfirió el dinero y no sabemos por qué no está tramitado. Segundo, porque hay una negligencia clara, muy patética, por qué no tramitaron el proceso de contratación de los adultos mayores como debe ser. Esta es la hora que ni siquiera fuimos capaces de encontrar con quién hablar en diciembre. No nos llamaron, no nos contactaron, no hubo nada, ni siquiera ha habido respuesta a un derecho de petición que se hizo. No lo han contestado. En Caldas se trabaja para construir 21 instituciones educativas en el departamento y existe la preocupación por el retraso de las obras, lo que obligó al gobierno departamental a buscar respuestas de contratistas de las obras. En Caldas se trabaja para la construcción de 21 instituciones educativas y existe preocupación por el retraso de las obras, lo que obligó al gobierno departamental a buscar respuestas del contratista. Bueno, dada la preocupación que tenemos por el incumplimiento de la ejecución de muchos de los contratos que adelantan en el departamento de Caldas con recursos del Fondo de Infraestructura del Ministerio de Educación, hemos tenido una reunión hoy en donde hemos enfatizado de manera muy clara, muy contundente, la preocupación que tenemos en torno a este tema y la necesidad de que Motengil, que es la empresa contratante, y el Ministerio se pongan de acuerdo en procesos que permitan la continuidad de las obras y el cumplimiento riguroso de los plazos que le plantearon, porque lo que tenemos son obras retrasadas, obras suspendidas, pagos que no se hacen, y naturalmente esto tiene mucho que ver en la manera como avanza una iniciativa que es fundamental del mejoramiento de la calidad de la educación en Caldas, en este caso, y es el mejoramiento de la infraestructura. ¿En qué quedamos? En que el miércoles tendremos un plan de acción, obra por obra, con fechas definidas, a fin de hacer seguimiento para que quede claro que las obras van a continuar y se va a cumplir ese plan de acción en materia de su ejecución. ¿Qué decirle a estas comunidades que de pronto, como usted dice, ven los atrasos en sus escuelas y se sienten un poco angustiadas por el tema? Bueno, que estamos muy pendientes de hacer el seguimiento a esta contratación. Esta contratación no la hizo el Departamento de Caldas, la hizo el Ministerio de Educación. Y es el Ministerio el que debe garantizar el cumplimiento de esos acuerdos sobre la base de un seguimiento riguroso a la manera como van a ser los proyectos, y seguiremos muy pendientes de estar en contacto tanto con el Ministerio como con el Fondo de Infraestructura Educativa, que es quien tiene la cabeza el manejo de este proyecto, y con los mismos contratistas, para asegurarnos de que haya un acuerdo que permita el cumplimiento cabal de estos proyectos. Representante del consorcio contratista asegura que a la fecha se trabaja para entregar las obras lo antes posible, pero que la terminación de las mismas necesita el cumplimiento del desembolso del dinero por parte del gobierno nacional. Este proyecto es un proyecto que estamos ejecutando en Caldas, 21 proyectos, 21 colegios, dentro de un contrato marco a nivel nacional, onde estamos executando neste momento 252 colégios. Caldas, como os outros departamentos, presenta algumas dificuldades na execução do contrato, algumas do contratista e outras que não são do contratista. O que estamos fazendo com estes talheres é buscar as soluções e o objetivo para que podamos ter toda a infraestrutura educativa que é necessária em cada um dos departamentos. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos con más información. En el 2018 reportamos los hechos que fueron noticia en la región. 40 líderes afectadas, homicidio de un incendio en la plaza. CNC con la comunidad. Caldas, Quindío y Risaralda son nuestra prioridad en información.
Concejo de Manizales, Montenegro, Quindío, norte del Valle del Cauca. Fuimos testigos del esfuerzo y los triunfos de nuestros deportistas. Campeona nacional de Power, 2 medallas de oro, campeonato nacional infantil de Isla de las Pesas. La política en la región y en el país suenan en CNC. Contando las horas en Colombia. Ya empieza a moverse la el ministerio. Los talentos regionales, la música, el entretenimiento y la cultura también tienen su espacio. Los invitados muy especiales. ¿Cómo fue esta experiencia en el Claro, la recibieron un saludo muy especial para toda la gente de CNC. En el 2019, así como en el 2018, usted es la noticia. Somos el canal de nuestra gente. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Llegó a Pereira lo que estabas esperando. New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar. Somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje. Iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica, informes al 337-5810. Legón Telecomunicaciones te trae Win Sport, el canal de todos los deportes, el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano, el canal que todos querían, ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Combia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el Eje Cafetero. En el 2018 reportamos los hechos que fueron noticia en la región. 40 líderes afectadas, el homicidio de un hombre, incendio en la plaza CNC con la comunidad. Caldas, Quindío y Risaralda son nuestra prioridad en información. Concejo de Manizales, Montenegro, Quindío, norte del Valle del Cauca. Fuimos testigos del esfuerzo y los triunfos de nuestros deportistas. Campeona nacional de Power, 2 medallas de oro, campeonato nacional infantil de Isla de las Pesas. La política en la región y en el país suenan en CNC. Contando las horas en Colombia. Ya empieza a moverse el ministerio. Los talentos regionales, la música, el entretenimiento y la cultura también tienen su espacio. Los invitados muy especiales. ¿Cómo fue esta experiencia en el Claro, la recibieron un saludo muy especial para toda la gente de CNC. En el 2019, así como en el 2018, usted es la noticia. Somos el canal de nuestra gente. Es hora de dar inicio a nuestra sección regional, a los acontecimientos más destacados en el Eje Cafetero en el día de hoy. Adelante, Rafael Tobón, con toda la información. Hola,
Hola, buenas noches, Estefanía. Les informo que la Policía Metropolitana de Manizales y Villa María atendieron más de 200 riñas en menos de 12 horas durante la fiesta de fin de año. En menos de 12 horas, la Policía Metropolitana de Manizales y Villa María atendieron 220 riñas en la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero. Según informe de la policía, los casos de riña están relacionados con hechos de intolerancia y además de ingestas de bebidas alicoradas y en algunos casos por sustancias alucinógenas. Manizales y Villa María además registraron 4 personas quemadas por el uso de la pólvora. A pesar de los actos de intolerancia que generaron riñas en estos dos municipios, no se registraron víctimas fatales. En el resto del país ocurrieron 15 homicidios. Entre las víctimas se encuentra un menor de edad que perdió la vida por una bala perdida. Según reporte de la Territorial de Salud de Caldas, 7 personas resultaron lesionadas tras manipular pólvora durante la noche del 31 de diciembre. Hechos registrados en los municipios de Manizales con 2 casos, Palestina 3 casos y Villa María con 2. El balance general de personas lesionadas con pólvora del 1 de diciembre del año 2018 al 1 de enero del presente año es de 21 casos, 9 casos menos que en el año 2017, donde se registraron 30 lesionados. La Dirección Territorial de Salud de Caldas también informó que en la mayoría de los casos se presenta por la manipulación de pólvora en estado de embriaguez. En el departamento del Quindío aumentó el número de quemados durante este fin de año. Ya son 14 los lesionados, entre ellos 4 menores de edad. Las autoridades del departamento del Quindío reportaron un aumento de más del 50% de riñas durante el fin de año, respecto al fin de semana del 24 de diciembre. El comandante del departamento de policía del Quindío, el coronel Luis Hernando Benavides, entregó un reporte con más de 300 riñas presentadas entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, un aumento significativo y negativo para el departamento. El coronel además indicó que los principales motivos que desencadenan estos comportamientos son los encuentros familiares y el licor que se consume durante las festividades. A 14 asciende el número de quemados con pólvora en el departamento del Quindío. Entre ellos, 4 son menores de edad. Las autoridades aseguran que hay un subregistro de quemados debido a la gran cantidad de pólvora que se escuchó en el departamento. César Rincón, secretario de Salud del Quindío, explicó que uno de los quemados, un adulto mayor, perdió una de sus manos a manipular un taco de pólvora. El jefe de urgencia del Hospital San Juan de Dios de Armenia, José Isaac Mosquera, señaló que aunque hayan atendido varios quemados, aún hay un subregistro de lesionados en el departamento. Un incendio en el centro comercial El Tesoro en Medellín y 500 hectáreas de zona verde consumidas por las llamas es el resultado de la manipulación irresponsable de pólvora en el país. La mala manipulación de pólvora durante la noche de fin de año provocó incendios en algunas ciudades del país. En Medellín se presentó un incendio debido a la caída de un globo sobre el techo del centro comercial El Tesoro. En Piedecuesta, Santander, se registró un voraz incendio forestal a causa de la quema de un muñeco de año viejo que se encontraba cerca de la zona. El incidente consumió en llamas al menos 500 metros de zona forestal. En ninguno de los casos se registraron víctimas fatales, sin embargo, las pérdidas materiales no han sido calculadas. En noticias internacionales, a 21 asciende el número de víctimas fatales tras el colapso de un edificio en Rusia. Las labores de rescate continúan, pues se desconoce el paradero de 20 personas. Según informó el Ministerio de Emergencias de Rusia, este miércoles aumentó a 21 el número de muertos por el colapso de un edificio en Año Nuevo en la ciudad rusa de Magnitogorsk. Según las autoridades, 19 cuerpos han sido rescatados, entre ellos 2 menores de edad. Otras 6 personas fueron rescatadas con vida, entre ellos 2 niños, uno de ellos un menor de 11 meses de edad, el cual fue transportado al Instituto de Pediatría. El edificio colapsó en la mañana del 31 de diciembre como resultado de una explosión provocada por una fuga de gas. La explosión destruyó 35 apartamentos del edificio, en el que residían unas 120 personas, además de causar daños a otros 10 hogares. Debido a las bajas temperaturas de 20 grados bajo cero, las posibilidades de hallar sobrevivientes bajo los escombros se reduce con cada hora que pasa. Sin embargo, las labores de rescate continúan, pues aún se desconoce el paradero de más de 20 personas. Hasta aquí toda la información regional. Vamos a un pequeño corte para comerciales y ya regresamos en CNC Noticias. En el
2018 reportamos los hechos que fueron noticia en la región. 40 líderes afectadas, el homicidio de un incendio en la plaza. CNC con la comunidad. Caldas, Quindío y Risaralda son nuestra prioridad en información. Consejo de Manizales, Montenegro, Quindío, norte del Valle del Cauca. Fuimos testigos del esfuerzo y los triunfos de nuestros deportistas. Campeona nacional de Power, 2 medallas de oro, campeonato nacional infantil de ida de las pesas. La política en la región y en el país suenan en CNC. Contando las horas en Colombia. Ya empieza a moverse el ministerio. Los talentos regionales, la música, el entretenimiento y la cultura también tienen su espacio. Los invitados muy especiales. ¿Cómo fue esta experiencia en el Hola, recién un saludo muy especial para toda la gente de CNC. En el 2019, así como en el 2018, usted es la noticia. Somos el canal de nuestra gente. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Llegó a Pereira lo que estabas esperando. New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar. Somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje. Iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica, informes al 337-5810. Legón Telecomunicaciones te trae Win Sport, el canal de todos los deportes, el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano, el canal que todos querían, ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Combia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el Eje Cafetero. En el 2018 reportamos los hechos que fueron noticia en la región. 40 líderes afectadas, el homicidio de un incendio en la plaza. CNC con la comunidad. Caldas, Quindío y Risaralda son nuestra prioridad en información. Consejo de Manizales, Montenegro, Quindío, norte del Valle del Cauca. Fuimos testigos del esfuerzo y los triunfos de nuestros deportistas. Campeona nacional de Power, 2 medallas de oro, campeonato nacional infantil de ida de las pesas. La política en la región y en el país suenan en CNC. Contando las horas en Colombia. Ya empieza a moverse el ministerio. Los talentos regionales, la música, el entretenimiento y la cultura también tienen su espacio. Los invitados muy especiales. ¿Cómo fue esta experiencia en el Hola, recién un saludo muy especial para toda la gente de CNC. En el 2019, así como en el 2018, usted es la noticia. Somos el canal de nuestra gente. Thank you.
En el municipio de La Dorada, Caldas, se entregó 16 viviendas en las que serán reubicados igual número de familias que corrían peligro por la cercanía de sus casas con el río Magdalena. En el municipio de La Dorada, Caldas, se entregó 16 viviendas en las que serán reubicadas igual número de familias que corrían peligro por la cercanía de sus casas con el río Magdalena. Estas obras, estas 16 casas de acá de la urbanización La Alameda, se hicieron con plata del desahorro del FOMPET, con la colaboración obviamente de nuestro gobernador, el doctor Guido Echeverri. Estas casas se hicieron para reubicar unas personas que están siendo amenazadas por el río Grande de la Magdalena por estar viviendo, porque su hábitat, sus casas están en plena orilla del río Magdalena en un sector de gran peligro como es el sector de Conejo. Obviamente estas personas se van a reubicar y en el mes de marzo, abril, a más tardar junio, estamos haciendo el malecón que nos prometió el señor gobernador. 1.2 kilómetros, una obra de más de 40 mil millones de pesos y que va desde el sector del puerto de las lanchas hasta Michosita, y le vamos a dar un malecón, un sitio de gran urbanismo, un bulevar, obviamente con un paseo fluvial para que todas las personas que vengan a esta ciudad y los que vivimos acá le demos la cara al río y no la espalda como hasta el momento se le hemos dado. Para el gobernador de Caldas, esta y las inversiones que se vienen haciendo en La Dorada son de vital importancia para el desarrollo y posicionamiento de la ciudad en el panorama nacional. En La Dorada hay inversiones muy importantes en este momento y se vienen inversiones muy importantes también. Actualmente se adelanta una obra de mitigación del riesgo de alcantarillado en el Caño Lavapiés, una obra que tiene un costo mayor a 26 mil millones de pesos. Se adelanta también un alcantarillado en el barrio Las Ferias, una obra que supera los 5 mil millones de pesos. Se viene como consecuencia de inversiones importantes que tendremos el próximo año el malecón de La Dorada, que es una obra que supera el valor de los 40 mil millones de pesos y que permitirá asegurar más La Dorada frente al río y crear un espacio de recreación y un parque lineal para la gente de La Dorada. Y en igual sentido, muy rápidamente estará licitando ya la iniciación de las obras de construcción de la Universidad de Caldas en este municipio, lo que implica crear un conjunto de realizaciones muy importantes para el futuro de La Dorada y para un desarrollo mucho más sostenible de esta ciudad tan importante para el país. Este será el estado del tiempo en Pereira, Armenia y Manizales para este jueves 3 de enero, según los pronósticos del IDEAM. Hora de conocer en CNC Noticias el pico y placa para este jueves 3 de enero. Toda la información del deporte y de la actividad física local y nacional a continuación con nuestro compañero Alexander Guarín. Hola, buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en CNC Noticias, hoy miércoles 2 de enero de 2019. Iniciamos contándoles cuáles son las nuevas contrataciones que tiene el Deportivo Pereira para esta temporada 2019, donde buscará por fin ese tan anhelado ascenso a la primera división.
Deportivo Pereira sumó a los jugadores pereiranos Dani Cano y Jorge Mario Murillo al proyecto del equipo profesional que disputará el torneo Águila 2019 de la mano del entrenador argentino Néstor Cravioto. También llegará procedente del Club Tigres el defensa central Jesús Alberto Mena. Por otra parte, el defensor Sebastián Puerta renovó su contrato con el Club Matecaña. Además, Deportivo Pereira anunció que al menos 25 jugadores destacados de la pasada Copa Ciudad Pereira serán vistos por las veedurías del club para determinar si cumplen con el nivel e incorporarse a las diferentes categorías del club que busca consolidar una cantera que siga dándole jugadores de primer nivel al equipo profesional. Terminó el torneo para mayores de 55 años de fútbol en el Club de Tiro, Caza y Pesca de la ciudad de Armenia. Estos son los detalles. Con el título para fabricados JB de la ciudad de Armenia, concluyó la nueva versión del torneo de fútbol para mayores de 55 años que organizó el Club de Tiro, Caza y Pesca y que entregó una premiación cercana a los 8 millones de pesos. El título de este torneo se disputó desde el punto penal luego del empate a cero. El título de este torneo se definió desde el punto penal luego del empate a cero tantos durante los 90 minutos reglamentarios en el que ambos equipos lo dieron todo para marcar la diferencia, pero sin mucha claridad en el arco contrario. No, muy buen torneo, buena asistencia de personal y buenos equipos, una participación muy sabrosa, muy buena. Un campeonato muy reñido, muy reñido. Ya con esto somos dos veces campeones. Y un equipo que entregó todo en la cancha. El torneo acá es supremamente buenísimo. Invito a todos los equipos que quieran llegar acá, bienvenido sea. La premiación es excelente. Hay mucha responsabilidad con el campeonato. Y no, ¿qué más? No, todo lo entre lo normal, todo está muy bien, gracias. Bueno, esa final, ¿cómo fue? No, esta final muy buena, como se acaban todas las finales, con los penales, un partido, un equipo muy aguerrido que es Caicedonia, muy buen equipo, muy bueno, supremamente buen equipo, ya nos fuimos a los penales, pues hombre, ya era a la suerte, y nos tocó la suerte a nosotros, gracias a Dios. No, excelente el torneo, excelente, hubieron buenos equipos, y siempre llegan los mejores a la final. ¿La final cómo la vivió? Excelente final, todo se fue a penaltis, pero excelente. Bueno, ¿cómo llega Caicedonia a participar en ese torneo? No, es un equipo de milagro porque estábamos con 6 puntos y en los últimos 2 partidos sacamos la casta y gracias a ellos y a mis compañeros ganamos y en esto perdimos, pero excelente partido. Bueno, cuéntame un poquito de este equipo, ¿cómo se conformó? ¿Por qué está participando en el torneo de Armenia? Este equipo es de Caicedonia, en nombre de ellos, porque yo pertenezco acá, pero en el nombre de ellos, excelentes jugadores y excelente equipo que ya ha venido participando acá. El torneo, que contó con la participación de 16 equipos, confirmó el alto nivel que se disfruta en la cancha del Club de Tiro, Caza y Pesca en la ciudad de Armenia, a pesar de la edad de quienes allí participan. El torneo tuvo la participación de 16 equipos. Todos, como ustedes pudieron ver, de un nivel muy parejo, ¿sí? La premiación asciende más o menos a 7 u 8 millones de pesos, más o menos. Damos siempre al campeón, damos 2 millones de pesos, al segundo puesto damos 1.500.000, al tercer puesto damos 800.000 pesos. Y tenemos al goleador y a la valla menos vencida, le damos 300.000 pesos. Aparte que se va a premiar con los trofeos, medallas y ahorita procedemos a hacer rifas de varios premios. Prácticamente la premiación asciende a un costo más o menos de 8 millones de pesos. Esa es toda la información deportiva que tenemos para ustedes en CNS Noticias, hoy miércoles 2 de enero de 2019. No se muevan porque después de este corte comercial, continúa CNS Noticias con más información. Que tengan una feliz noche. En el 2018 reportamos los hechos que fueron noticia en la región.
40 líderes afectadas. El homicidio de un hombre. Incendio en la plaza CNS con la comunidad. Caldas, Quindío y Risaralda son nuestra prioridad en información. Consejo de Manizales, Montenegro, Quindío, norte del Valle del Cauca. Fuimos testigos del esfuerzo y los triunfos de nuestros deportistas. Campeona nacional de Power, 2 medallas de oro, campeonato nacional infantil de ida de las pesas. La política en la región y en el país suenan en CNC. Contando las horas en Colombia. Ya empieza a moverse el ministerio. Los talentos regionales, la música, el entretenimiento y la cultura también tienen su espacio. Los invitados muy especiales. ¿Cómo fue esta experiencia en el? Hola, recién un saludo muy especial para toda la gente de CNC. En el 2019, así como en el 2018, usted es la noticia. Somos el canal de nuestra gente. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Llegó a Pereira lo que estabas esperando. New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar. Somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-310. 517-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje. Iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica, informes al 337-5810. Legón Telecomunicaciones te trae Win Sport, el canal de todos los deportes, el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano, el canal que todos querían, ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Combia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el Eje Cafetero. En el 2018 reportamos los hechos que fueron noticia en la región. 40 líderes afectadas. El homicidio de un hombre. Incendio en la plaza CNC con la comunidad. Caldas, Quindío y Risaralda son nuestra prioridad en información. Consejo de Manizales, Montenegro, Quindío, norte del Valle del Cauca. Fuimos testigos del esfuerzo y los triunfos de nuestros deportistas. Campeona nacional de Power, 2 medallas de oro, campeonato nacional infantil de ida de las pesas. La política en la región y en el país suenan en CNC. Contando las horas en Colombia. Ya empieza a moverse el ministerio. Los talentos regionales, la música, el entretenimiento y la cultura también tienen su espacio. Los invitados muy especiales. ¿Cómo fue esta experiencia en el? Hola, recién un saludo muy especial para toda la gente de CNC. En el 2019, así como en el 2018, usted es la noticia. Somos el canal de nuestra gente. Con una reducción del 26% en casos de homicidio, Risaralda presentó su balance del año 2018.
Además de 1.146 personas fueron capturadas por diferentes delitos, de los cuales 63 fueron por homicidio. La policía del departamento de Risaralda entregó balance del trabajo realizado durante diversos operativos en el año 2018 en los 11 municipios de su jurisdicción, destacando la reducción del delito de homicidio en un 26%, con 19 casos menos referente al año 2017, registrando 53 en total durante todo el año. Tenemos un balance bien importante y vuelvo y lo repito y destaco la colaboración en la seguridad que es de la ciudadanía. Una reducción significativa en todos los ítems, que es histórico. En este iniciando con el tema del homicidio un 26%, 19 casos menos que en el año 2017, es decir, solo se registraron 53 casos en el año 2018, obteniendo una reducción de la tasa de homicidios del 21 por 100.000 habitantes, que eso está por debajo de la tasa promedio nacional. 63 capturas por homicidio, 52 por lesiones personales, casi 300 capturas por todo lo que es de orden judicial, 850 por casos en flagrancia, donde las patrullas han tenido que conocer los casos directamente, 94 por hurto en todas sus modalidades. Además, fueron incautadas más de 5 toneladas de drogas. 169 armas de fuego salieron de circulación por no tener los documentos correspondientes para el porte legal de armas. Y finalmente, 64 vehículos fueron recuperados. Además, en el tema de estupefaciente, más de 5 toneladas, exactamente 5.400 kilogramos de estupefaciente, los cuales obviamente con dosificaciones daría un promedio bastante alto para consumo que se quita de las calles. 169 armas de fuego que también se quitan de las calles por diferentes literales, es decir, por ilegalidad y también por el tema de no deportarlas sin ninguna, con permiso, pero no con la autorización, de acuerdo a la restricción que existe en el momento en cuanto al porte de armamento. En el tema del hurto de automotores en todas sus modalidades, una reducción para un total de unas recuperaciones de 64 vehículos, 23 de estos fueron automóviles y 41 motocicletas. La Secretaría de Salud Pública y de Seguridad Social de Pereira entregó balance de los objetivos alcanzados durante el año 2018. Destacando las actividades de prevención de enfermedades tales como Zika, dengue y chikungunya. La secretaria de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira, Diana Milena Castañeda, habló sobre los alcances durante el año 2018 en esta dependencia. Entre ellos, destacó que la mayoría de los pereiranos contaran con la afiliación en el régimen subsidiado o contributivo de la salud. Logramos una cobertura en materia de aseguramiento superior al 99.6%, logrando que la mayoría de la población pereirana esté afiliada al régimen subsidiado o contributivo en salud. Y también nos encargamos de la población pobre no asegurada del municipio, siendo atendida a través del contrato de prestación de servicios celebrado con la S Salud Pereira. También logramos atender a toda la población pereirana a través de nuestra estrategia El Defensor de la Salud, en donde a través de una asistencia jurídica, administrativa y médica, logramos que las personas disminuyeran colas, no fueran a las EPS ni a las IPS, sino que nosotros lográramos hacer el canal y la gestión con dichas instituciones para que pudiese tener garantía en la prestación de los servicios de salud. Además, resaltó las diferentes actividades que se realizaron durante el año para la prevención de enfermedades como Zika, dengue y chikungunya, enfermedades que son transmitidas por vectores. Logramos mantener cero tasa de mortalidad por dengue y logramos fumigar más de 3.000 viviendas para prevenir Zika, dengue, chikungunya y enfermedades transmitidas por vectores. Así que hemos cumplido la tarea. Le hemos apuntado no solamente a la ejecución de las actividades planteadas en el plan territorial, en nuestro plan de acción, sino también en el plan de desarrollo que se ha trazado esta alcaldía a través de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social. Y con esto hemos llegado al final de nuestro compendio informativo para hoy, iniciando el año 2019 como siempre, teniéndolos a todos ustedes bien informados. Recuerden, mañana tenemos una cita aquí en el canal de nuestra gente. Feliz noche.